Mire que solo las verduritas he preparado aquí, niña, y gran basurero que se me ha hecho. Y anoche barrí y trapeé. Yo en la noche no como el sigo nada barriendo y trapeando. Mis hojitos de chipilín, pelitos de chucho. Hola, hola, mis cositas bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí por este rumbo? ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis niñas bonitas? Espera, usted me voy a echar una barridita primero. Me da pena que me miren todo chuco. Hello, hello everybody. Vengan a ayudarme. Dice, y la sopa de esta mañana, allá la tengo, hija linda, allá juega, tapadita con un... Ya la mira vigiar y le puse un chirajo. Usted no me acuerda y me quité el calzón y se lo puse encima. Me acuerdo. Mire, el Rafael viene, el hombre dije que le queda, ya, a ver, está preñada, o a ver a quién tiene preñada, niña, usted. Mire, porque yo no, ¿qué quiere fresco de piña? Dice, con mango. Y yo, como, ¿y dónde agarraba piña usted? Ni la vio allí. Menos mal que una mujer preparada vale por una 20, niña. Mire, bendito sea el Señor que yo allí mantengo, yo compro de estos, tengo de limón, tengo de piña, tengo de manzana, y de uva, creo que tengo ahí. Ahí lo venden en los freezers. Mire, allí dice, dice que es 100%. Y es bueno, 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 los botecitos. Ahí lo venden en los freezers, en las tiendas. Y tenía un mango, mire. Así que vamos a hacer una jarrita, niña, de fresco, de jugo de piña con mango. Ya lo ha hecho usted. Es verdad, chiche, niña, aquí no hay ciencia. Ve, pues ustedes, como que ustedes los llamé. A vos te llamé. Deja de estar echando tanto pelo, mírame. Ya vi tu taca, ahí viene tu taca, tu abuelo. Ahí viene mi abuelo, ahí viene abuelo. Ahí viene abuelo. El hombre, mire, voy a sacar el perrón porque allá lo tengo. Y usted, ¿cómo está? Saludos desde Guatemala. Saludos, mire, ya tengo la taza lavada. Mire, no sé, si aquí ya la ve con lejilla, niña. Usted, como hice una sopita, usted sabe que apenas una comidita, todo ensucia uno. ¿Va? Bendito sea el Señor, niña, que Dios nos da energía, usted, esa fuerza para hacer sus quehaceres, los quehaceres de cada quien, pues de cada uno. ¿Va, niña? Aquí ya tengo agüita limpia. Mire, le voy a dar la lavadita al cumbo. Bien. Yo ya tengo comidita. Ya le voy, si viene el hombre por ahí, le he puesto la tortillita y su sopita. Miren, niña, usted. Ya la tengo lista. Ya lavando esta cuchara que no la había lavado. Yo ya hice comida y usted ya hizo almuerzo, niña. Mira, ahí tengo el montón ya de
Ahí tengo ya, miren. He comprado una lejía buena, la condenada lejía. Aquí le he hecho, mire, para matar toda chupillita. Todas las chupillitas. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está, mi niña linda? Mi niña preciosa, mi menopáusica. Ya hice comida yo también, dice. Chulita, le saludo, bendiciones. Qué calor, sí, hija. Ya son los últimos días. Bueno, yo no sé dónde vivirá usted. Pero aquí ya son últimos días de calor, niños. Gracias, Marta Rodríguez. Gracias, corazón, porque me dio mi like, dice. Gracias, hija. Sí, niña, usted. Mire que en lo que cabe, ¿verdad? Hay que hacer sus quehaceres. Mire que si uno no barre, ¿verdad? Se inunda de basura uno. Ay, no. Yo no sé cómo la gente puede vivir en los chucos. Oiga, mira a ver quién me está mandando ahí. Iba a ir a hacer un mandado, pero ya no fui, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya no fui. Mira. ¿Qué con mango lo quiere este hombre? Está preñado, está. Mire, aquí tengo este lindo y hermoso bote, mi fresquero, niña. Fíjese que hacer fresco aquí es chicha, niña. Aquí no es cosa de otro mundo. Pero tengo que bajar, gracias a Dios ya tengo lavado mi zinc, niña. Mire, ahorita solo voy. Ay, la cuchara no la lavé, no le digo, pues ustedes le olvidan a uno. Mire, saludos de Venezuela, chulita. Este calor es a nivel mundial. Sí, es a nivel mundial, hija linda. Pero mire, más caliente va a estar el infierno usted y no nos preocupamos por eso, va. Para que nuestras almas, nuestro cuerpo no vaya allá al infierno, va. Así que mientras estemos aquí en la tierra, va. Mire, yo tengo calor, ahí tengo mi soplete. ¿Dónde lo tengo? Ay, allá lo he dejado afuera. Ya vengo, ni había traído mi bolera. Aquí está, mire corazón, mire, hay que darnos vientecito que para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Y hay que tratar que nuestra alma no se vaya para el infierno, va usted, porque ella va a estar caliente. Dicen que es un juego que no se tranquiliza ni nada, dice niña usted. Ahí que está, pero hay que tratar de ser el bien y no el mal, va niña. Mire, para el calor hay solución, tome un agua fresca, zámpele hielo que todavía hay. En este tiempo. Haga un fresco si no tiene de piña ni de mango. Hágalo de limón. Haga de las frutas que tiene, mire. Y se va a enfriar, hija linda. Dice Jessica, chulita, hace 5 años la miro y me levanta el ánimo. Dice, de eso se trata, hija, de levantarle el ánimo. Sí, que no esté ahí toda chicopalada. Pero si el tiempo te está chicopalada, chicopálese un ratito, hija linda. Pero no toda una vida, va. Ajá, no creo que todo el tiempo va a estar así. Dice, ya cociné, voy a comer junto a mis nietecitos. Yo durmiéndome de calor. Verdad, usted, si uno como quiera, va. Pero mire, yo no dormí anoche bien, pero voy a dormir ahora en el nombre de Jesús, va. Sé que a veces uno se pone malito, pero uno hay que echarle ganas a la vida. Mire, uno aquí se sopla, mire estos voladitos, mire. Aquí me estoy echando vientecito, me echo viento aquí, me echo aquí una guarachita, mire. Y si usted, ahí donde vive, le avienta el aire por el piso, abras allí, la linda, que le dé entre el aire ahí por todos lados. A mí por aquí me lo avienta, ahí tengo uno. Pero a veces no es suficiente, pero como es el cuerpo de uno. Saluditos desde España, mi corazón. ¡Olé! ¡Olé! Yo voy a pelar mi... Ya viene el ojo y yo me pongo a platicar como siempre, bicha. Yo cociné haciendo postre de maicena. Oh, yo la conocí, dice aquella. De verdad, hija linda. De verdad. Mire, algo push por los mentados mangos, pero aquí están, hija linda. Lo vamos a pelar. Te vamos a echar manguito al fresquito de piña. Ya les digo, mire, compren de estos. Mire, por las frutas a veces se arruinan. O si tiene así licuado, o a usted le gusta. Mire, aquí por estos rumbos uno aprende a sobrevivir, hija linda. A sobrevivir de cualquier modo. Y aquí estamos todavía, mire usted. Aquí estamos echándole ganas a la vida. Mire qué chulo el manguito usted. $1 vale. No me lo está cobrando, ¿va? Ni me lo está preguntando, pero yo le estoy contando aquí. Yo tenía que ir a hacer un mandado usted, pero esto Rafael me puso así, mire, a hacerle el fresquito. No quiere gaseosa ni chorrocola, dice. Quiere fresco de piña, dice el hombre, niña. Ahí dice el hombre, Así que mire, bendito sea el Señor,
Yo rápido me prendí el foco. Menos mal, niña, que tenía. Porque yo en aquel freezer de allá tengo. Mire, si se escasean los limones, yo le echo pedacitos de los que tengo ahí. Cuando quiero mis ceviches. Ajá. Mire qué chulo el mango, niña. Ajá. Cuando quiero mis cevichitos, mire. Ahí está. Y no tengo limones, pero como tengo en la refri, tengo en los freezer. De ahí, mire. De ahí saco. De ahí saco, mire. Uno que tiene hijos tiene que estar preparado. Yo no tengo muchos hijos, pero tengo nietos todavía. Ya están chiquitos los bichitos y viven por aquí cerca. Mire, yo a veces les hago rapidito, les hago el fresco y también tengo fresquito. Ajá, ¿quiere de fresquito o quiere de fruta, Valilla? Ahí le tengo yo. Uh-huh. Mire, ahí le tengo. Aquí tengo mi voladito, mire. Tengo mi, es el fresquito de piña, yo tengo la baja al chile, mire. Ay, juelacha, no tengo fuerza, bicha. Pero tengo estos tincutos aquí en los dientes. Espérese, voy a picar primero aquí el mango, pero me queda muy... Voy a sacar un platillo mejor, niña. Aquí voy a sacar un platillo y voy a picar mango. Creo que está mucho... Así, mire. Si usted quiere picado, si usted lo quiere rayado, como quiera, hija linda. Pero es para que le sienta la consistencia así de morder algo, pues. Uh-huh. Mire. Así, mire. Para que coma algo diferente. Ajá. Uh-huh. Y como es mango, ¿a quién no le gusta el mango, hija linda? Nosotros antes en El Salvador así hacíamos fresco de mango, mira. Allá le gusta el mango tierno. A mí, en lo general, el fresco me gustaba así como de mango más madurón. Así como este, pues. El mango tierno me gustaba en charamusca, pero bien poquito. Mejor me lo comía así. Mira. Mira, así pedacitos, trocitos bonitos, mira. La piña viene, no sé si viene así. Ah, no, no trae pulpa. Uh-huh. Sigamos picándolo, mira. Así sucesivamente, mire, niña, usted. Mira. De vez en cuando no es malo estas cosas, niña, usted. No ande diciendo, ay, qué muchacho, ay, qué malo, que no se toca, no sé cuándo. De algo se va a morir, niña. Uh-huh. Y una vez al año no hace daño. Ay, que no me ande salvequeando. Mire, niña, usted. Mire, niña, usted. Picadito, mire, esto es picarlo. Porque el bote me tocaba empinarme un poquito más. Yo ya tengo mi sopita y aquí solo esperando al marido mío. Estoy ya para darle su sopita, sus tortillitas tostaditas. Hoy no, que no me pida queso porque yo no tengo queso. Hoy no tengo queso. Ayer sí le di el pedacito que tenía. Hoy no tengo quesito. Mire, bien picadito. Solo uno le voy a echar. Dos mangos compré allá. Fresquito de piña con mango le voy a tener, mi amor. ¿Cuánto va a querer, hija linda? Mire. Hay gente que le gusta licuar el mango. Está bien, hija linda. Ahí es cada gusto. Con su gusto y con su gana, dijo mi mamá. Ni tu tata ni tu nana, dijo. Mire, niña, usted qué rico. Ey, bicha, hasta ahora me di cuenta que ahora es viernes, niña. No sabía. No, si yo ando perdida en los laureles, hija. Perdida ando yo. Uh-huh. Mira. No me acordaba, niña, usted que era viernes. Uh-huh. Picadito el mango con un cuchillo. Fíjate, yo me acuerdo que el fresco de... Cuando nosotros teníamos licuadora, todo el tiempo el fresco de melón, fresco de cualquier cosa, solamente así lo hacíamos, mira. Igual que el del el atol de piña, así picábamos la piña en adentro. Ahora pura licuadora, hija linda. Pero de vez en cuando va usted. Yo no puedo olvidar cómo uno se crió. Pero hoy la juventud de ahora ya no, hombre. Por eso le llaman juventud de cristal, le dicen ahora. Bien. Pero estos cristianos creo que ligeritos no se van a petatillar. Mira. Ahí está, mira. Mira, niña, usted. Ay, qué rico sabe. Mira. Cuando usted se tome el fresquito, va a masticar algo ahí, mira.
Fresco de piña con mango le tengo, mi amor. Fresco. Ay, que sea fresco. Voy a vender a Salvador, niña. Allá me voy a ir a poner con un puesto de fresco de piña con mango, de tamarindo, horchata, de cebada con leche y chorrocola. ¿Va, niña, usted? Sí le voy a tener yo. Todas estas cosas en El Salvador son vendibles todavía. Yo, bendito sea Dios que ahora sí hay libertad en El Salvador. Usted, ya la gente ya puede comprar sus cositas. Antes por estar pague y pague, si me entiende, uno no podía, la gente no podía. Pero ahora todo esto se vende, niña. Ya volvió el comercio, bendito sea el Señor. Ya la gente trabajadora, usted. ¡Rico, rico, mami! Ya está volviendo otra vez a hacer sus cositas, niña. Como antes, fíjese usted que solo para pagar a esos condenados la gente ganaba, niña. Por eso ya se desanimaban de no hacer nada, dice. Y usted sabe que todo lo que uno hace de comida para vender, todo es vendible, siempre se vende. De todas maneras, hambre siempre le da a la gente. Y como para lo que uno trabaja es para comer nada más, niña. Mis picaditos. Para que se acuerde de su niñez cuando le daban de esos fresquitos o usted misma los hacía. Todavía se puede. Está en el país que uno esté, niña. Mira. Fruta, usted sabe que donde quiera vende. Mira. Azúcar, donde quiera tiene. Mira, niña, usted. ¡Nya, mi mami! Así bien rico, este es de manguito con piña, hija linda. Y hoy no, ya no tengo fresquito, por eso tengo que ir a El Salvador a traer más fresquito. Ustedes son mis gemelos, ¿cómo les gusta el fresquito de allá? Sí, la vez pasada traje un montón y ya se los mandaron. Cada vez que vienen quieren que les haga la pichelada de fresco. Este fresco a él les encanta. A quedar la semilla, mire. Mira, chula. Mira, chula. Hoy está el chupador de semilla. Al Rafa le gusta chupar la semilla. Mira. Fresquito de mango con piña. Ahorita no puedo subir el teléfono, bicha. Buenas tardes desde Guatemala, Lorenita. Hace poquito, mire, usted ya piqué el mango, mire, amor. Saquémosle la pulpa bien, saquémosle a este dólar aquí. Mira. Saludos desde Panamá, mi amor. Mira. Ay, usted sabe que la mano ya la tenía limpia, niño. De todas maneras, yo en la cama lo voy a zumbar, ¿ok? Mira. Es igual si lo raya o lo pica, es igual. Yo lo quería hacer con cuchillo para recordar siempre mi raíz, mi sazón, mi saborazo. Si comprende, my friend, eso se puede también con el rallador. Cuando mi mamá me vio con el rallador picando el ayote, hija linda, no me la acabé yo. No, tonto se le está haciendo al haragán, dijo mi mamá. Hoy la juventud va a ser más haragana que no sé qué. Primera vez que usaba yo un rallador que mi papá me llevó. Papá llevó un rallador para rallar queso. Y me dijo una vecina, ahí puede rallar el ayote, me dijo. De verdad, le dije. Sí, me dijo, bien bonito le va a quedar, me dijo, y le va a costar menos, me dijo. Solo parte el ayote, me dijo, en cuatro, me dijo. Y ya me dijo. Y ya me dijo, mira. A ver. Aquí está la mera pulpa de la piña, mire, hija linda. Mira. La mera pulpa, mire, corazón. Mira. Si a usted le hace daño, no se lo coma, ya estuvo, hija linda. Mira. Hay que lavar bien, aquí no hay que dejar centavos, hija linda. Mira.
Aquí no hay que dejar mucho sembrado, corazón, porque está perra la situación. Aquí está perra la situación, hija linda. No hay que dejar sentados. Cristo en el cielo, Cristo, Cristo. Miren, niña, usted. Azúcar sí le tenemos que zampar bastante, niña. Por eso le digo yo, una vez al año no hace daño. Mira. Le vamos a probar de ácido cómo está. Mira. Ahí está la piña y el mango. No, si este volado es cheche. Allá en El Salvador hay un fresco que se llama ensalada. Lleva piña, mango, manzana, pero también lleva berro, fíjese. Pero toda la gente lo hace diferente. Una gente que lo hacen con sabor a fresa. Antes no. Antes era así con piña. Y ahora veo yo que lo hacen con fresa. Ay, ¿cómo usted sabe que uno salvadoreño es más inventista que saber qué es, Jalín? Pero mira, ahí estamos, niña, usted. Ahí estamos, echándole ganas a la vida. Ahí estamos echando, y viene el Rafael, lo ofrezco así, como le gustan al hombre. Y ya le vamos a echar el hielo, niña. Va que es chichi, hija linda. A usted si no le gusta, no se marque la vida y ya estuvo. Ajá. Rico, rico. Pueden preparar, tenga refri. Sí, hija linda. Ya, pasan años inventados limones, como ahí dije la fecha a usted. De vencimiento, no se arruino. A mí, aquí me he venido a acostumbrar, hija linda. Cuando yo recién venido, ¡ay, no! Pero no, la gente ahí sigue viva, niña. No se petatellan ni nada. A lo que casi me está costando acostumbrar es a lo enlatado. En lo enlatado solo le como a veces el tomate. ¡Bichita! El tomate, el ejote allá del... Y el elote, ajá, pero por veces, no todo el tiempo, porque en que sea hay que echarle algo. Lo enlatado casi no le voy mucho, fíjese. Pero sí le hago a la pasta de tomate, más que todo, ajá. Pero no es que diga, ay, qué bruto, para comer todo enlatado, no. Me le voy más a lo congelado. Saber, Vani. Saber. Yo sé que nada es como lo natural, pero ni los cuerpos naturales ahora, niña. Y uno anda con babosadas. Mal callen. Vale. Mire. Ya lo voy a echar hielo, niña, usted. Qué rico sabe, hija. Puro jugo gourmet, sabe. El hielito y vámonos, chile verde. Espérate, niña. Voy a sacar hielo. Cristo. Mira, espérame, voy a sacar más, porque aquí se me estaba disparando todo el funcho. Tres divinas personas me acompañan. Voy a sacar hielo aquí en este otro bote, niña. Para estas calores que dice la gente sentirme. A mí porque la menopausia me está jodiendo. Sí, Rosalia, gracias. Mírenlo. Me van a dejar palo un limón, niña, usted también. Mira. Quiero ver si tengo limón amarillo, se lo voy a aventar, bicho. Loca, yo viera que me gusta. Vitamina C, bicho, vitamina C. Aquí tenemos pura vitamina C. Con azúcar también, pero estaba buena. Bicha, yo recordaba que tenía limones amarillos, ya no tengo. Ay, no. Qué desgracia. Ya no tengo. ¡Oh, Cristo! No.
No tengo limones verdes ya. Bye, huelacha. Sí, ya no tengo. Solo amarillos tengo. ¿Ya qué, niña, usted? No tengo ya. No tengo limones. Uy, huelacha. Tengo que ir. Limones amarillos, de limón amarillo, quería yo. Me ha quedado puro jugo desenlatado. Mira que el día Rafa le compré de ese jume de banano con fresa. Ja, ligerito lo volteé al Rafa, niña. El otro era de mango, creo yo. Y hoy me pide de piña con mango. Ay, hoy no tengo ganas de salir a caminar. No tengo ganas de salir a la tienda. Porque va que mañana es sábado, niña. Mañana sábado voy a ir a ver por ahí qué hay de bueno. Saludos desde República Dominicana. Saludos, mami. Mire qué rico. Mañana voy a ir. No. Voy a darle el jugo al Rafa por si él viene. Ay, mire, niña, usted. Yo el juguito ya lo tengo ready for. Mire. Ahí está. Voy a lavar la cuchara de una vez, niña. Ahí está. Mamallita, mire. Hola, señora. Señora de las cuatro décadas. Cristo del cielo. Cristo, Cristo, Cristo. Qué fuerte venís, las tres divinas personas nos acompañan. Señora de las cuatro décadas. Señora, ay, para mis twins. Mira, mis twins, qué rica su agua fresca. Mira, de piña con mango. Mira, mira, Almita. Ahí mantenés siempre en el freezer de los que te enseñé. Mira, de los congelados, hija linda. Mira, al chile le podemos dar. Mira, al cliente ahí, ¿ves? Fresco de piña con mango le tengo, mi amor. Miren, hija linda. Mire, corazón, si usted quiere agarrar pajita. Mire qué bonito se ve con la frutita encima, amor. Mira, Juanita. Y aquí, mira, hija, ponele rico, mamayita. Si quieres, dejas el cucharón adentro y medio así. Vaya, mi amor. Si no, pues, le pones el, le quitas el cucharón. Fíjate que tenía un cubo bien bonito. Un bote bien bonito la vez pasada. Y mi nuera le estaba dando duro con el cucharón. Y Felengán se quebró el volado. Ella ha estado buena para el tico. Pero no le hice nada. Me quería comprar otro bote, pero le digo, no, ahí tengo bastante, le digo, ahí tengo el grandote. Mira, mamadita, mira. Y lo vuelvo a jampar a la refri. Esto fresco al Rafa le encanta. Buenas tardes, chulita. Buenas tardes, Claudita. Pase adelante, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, hija linda. Fresco de mango con piña. Mire, corazón. Salud. Si usted quiere, le gusta ponerse papalina. Ah, se abre piernas, hija. Puede hacer un beso. Le echa un chat. Si el Rafa es sinvergüenza, niña. Ahí le miran la cara así todo jugado. Le zampa. Le echa para fortalecer la sangre. Dice, no se quiere hartar vitaminas el hombre. No. Guaro toma. Pobrecito mi niño, fíjate, como yo. El Rafa me vi diciendo que le compre de esos Granberry que le llaman. Porque dicen que eso es bueno para la. El jugo de Granberry, que es bueno para limpiar los riñones, dicen. Ese le zampa así, mire, de vodka, mire. Y mi niño aquel día lo aprueba y le hace. ¡Ah! Y hace mi muchachito, ajá. Y pero como él no sabía, el Rafa le había jampado el montón de guardos. El pobre niño era quemada de jeta que se dio. Oh no, dice, ese fresco está muy feo. Ajá. Mi muchachito, niña. Ajá. Menos mal que ya Rafa ya tenía el hielo. Ahora este, lo mismo va a ser, lo mismo va a ser. Ya lo conozco, no lo he parido, pero lo conozco. El marido mío. Yo soy una capa de hielo. ¡Emily! ¡Póngale rico a mamayita! Aquí tomando fresquito, pero aquí tengo estas grandes pajillotas, mira. Como mis dientes son sensibles, el hielo cuando me topan los dientes. ¡Salud! Mire qué rico, ¿no?
si usted le quiere echar una agüita loca, se la echa extra. Le echa una copadita así, ¿no? Y ya va con toque. ¿Cómo le llaman? Con piquete. Usted me cae mal que no me ayuda. Con piquete, se dice. ¿Cómo lo va a querer, mi amor? ¿Con piquete o sin piquete? Corazón, con piquete le va a valer tanto. Hola, ceñito. Mire, con piquete o sin piquete le tenemos fresco de piña con mango, corazón. Con piquete le vale... A ver cuánto valen las botellas allá en El Salvador. Voy a ir un día a la guarera. ¿A dónde venden un guaro de Nachi? Vodka. Dale vodka, es pisto, niña. Yo no voy a andar comprándole la de Don Chepe, la de Don Toño, la de Don Pedro, va. Bueno, yo no, ni bolas doy. Yo para ir a ver cuánto valen, va, niña, usted. Esa pichinga. No, pero eso es un tequila, el tequila no se mezcla. Mire este loco. No sé si es loco o loca. Ni idea de quién seas, pero habla que tengas buen día. Igualmente, que tenga buen día, corazón hermoso. Vaya de corazoncito. Saludos, bendiciones. Póngale ritmo, beca. Sabor y sazón, si usted lo quiere. ¡Con piquete! Con piquete, hija linda. Hey. Quiero ver, vamos a echar cuánto vale la botella ya, güey. ¿Cuánto valen las bolsas de fresco allá en El Salvador? Lo vamos a hacer bien espesito. Si no, les vamos a hacer licuado bien, babo. ¿Me puede explicar qué es piquete? Googleéelo, hijo lindo, hija linda. Googleéelo. Piquete es cualquier cosa. Como que te puede picar una hormiga y es un piquete. Como que te puedes echar un buen chat. Y nosotros al estilo tonterías le llamamos piquete también. Piquete es porque te va dentro de la bebida. Un piquete de vodka. Le echamos un chat. A este vaso le puedo echar un chat. ¿Qué sería un chat? Un poquito de guaro, pues. Se hacen. Y a veces apiadas con garrotes son. Mal callen, va. Póngale ritmo, mi gente. Mal callen, va. Pues, ¿y usted que me entiende? ¿Con piquete o sin piquete, mi amor? ¿No? Hola, chulita, les saludo desde Veracruz. Saluditos, Irmita. A mí porque no me gusta el piquete. Es muy duro, me lo dan. Muy fuerte, no me gusta. Porque no me duele la panza, hija linda. Allí tengo uno, aquel que me tomo de medicina. Pero mire, desde aquel día que me tomo. Con ustedes me lo tomé. Con Chulita TV o Chulita Blog. ¿Entendiste? Dije la Rosalía. Esta Rosalía. ¿Entendió o no entendió? Bueno, que Dios le bendiga, corazón hermoso. Pasen bonito día. Dije la Irma que ella quiere sin piquete, dije. Pero solo tengo vodka, vos. Quiero ver si tengo. Estoy ofreciendo y no voy a tener. Sí. Va que. Y espérate, quiero ver cómo se llama ese. ¿Qué es? Es el ron. El Bacardí es romba. Rompo tu estrella. Rompo el anís, dice Rafa. Ay, hijo, el Rafa, niño. Ese como le gusta comprar la gran. Dos veces al año va al Rafa, o una vez creo yo. Sí, yo creo que todo lo que tiene allí. Sí, yo creo es que la última vez que fue gastó bastante. Y no ha vuelto a ir. Hola, mira vos que vos te Santa Ana, Argentina. ¿Cuánto vale el fresco allá, hija linda? Un regular, un fresquito así como este, regular. Porque allí le vamos a calcular el. Dice, la Irma quiere con. La Herrera. Lo quiere con piquete, dice. Ay, picha, pero es que hoy no me duele el estómago. Y yo solo cuando me duele el estómago quiero el piquete. Viera qué rico. No, si Rafa es seguro que le va a echar piquete. Este es seguro.
María Elena, solo por ser viernes lo quieres doble. Espérate, ya vamos a ver cuánto te lo voy a cobrar, hija linda. Bicha, solo hay Bacardí, dice. Bacardí. Y hay tres puentes, creo yo. No, el otro es tequila silver, dice. Hace tiempo me trajeron a regalar, miren, allá de México me lo trajeron. Mezcal joven, dice. 100% agave. Es para... A ver qué dicen las letras chiquitas, niña. Hasta el hurto me saca, mira. Este es agave joven, dice. ¿Qué será esto, agave joven? Que la mata estaba chiquitilla. Este es tequila. No importa, chulita, dice. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vaya pues, hija, doble lo querés. Bueno, el chat aquí creo que vale $9, hija linda. En un restaurante $9 cuesta. Y depende de cuál pidas. Ajá. Pero para mezclar solo es el tic-tac, dice la Betty. Cállate vos, allá solo vamos a tener tic-tac, tres puentes, el venado, ¿y cuál otro vos? La trenzuda, tic-tac, tres puentes, la trenzuda, ¿cuál otro vos? Ajá. ¿Cuál otro? No, quiero ver. No, bicha. Ah, pero tengo munchay. Va que el munchay no sé. Chaparro. Chaparro también va. Munchay tengo. Uno tengo chiquitillo. Mira que algo caro, Mira, tengo munchay. Este te va a costar $10, bo. $10 porque hay que ganarle algo. Mira, $10. Este mucho y también este cabalito para que te quepa en la mera jeta. Allí se lo voy a poner el fresco. Pues $15 va a valer, bo. 15 va a valer el vaso de fresco con el mucho, va. Estas son las medidas que yo voy a tener. Voy a comprar un puño de botecitos de esto, ¿no? Y ahí va. Y ahí, ¿qué quiere el cliente? O se la zumba por aquí o lo mezcla él. Esa es opción suya, papayito. El que por su gusto muera, que lo entierren parado, le voy a dejar, va. Yo voy a dejar clara y pelada, porque ahí va uno, miren, con las leyes, ¿ves? Va, niña, usted. Ajá. Así voy a hacer. Mire, de este. Usted que es borracha se puede mezclar este volado, niña. ¿Usted qué sabe de eso? Yo porque no sé, niña. Por eso le pregunto. Si supiera, no le anduviera preguntando. Mal calle. Mire, niña, usted. Pues sí, este es mucha, mire. Dice... Moon es el original, dice. Mire, se puede mezclar este o se tiene que tragar así nada más. Opino, no opino, pero me diviertes con los comentarios, dice la Gladys. Ay, Gladys, vos. Por lo menos ayúdame los precios que le voy a dar, vos. Ajá. Es que yo lo voy a vender con piquete o sin piquete, lo fresco, vos. Ajá. Sí, solo con una escuerva. Con una escuerva. No, sí, voy a vender en botellita las escuervas también. Es que vamos a ver cómo es el negocio, bicho. Mire esta. Esta, se le calienta el alma, hija linda. Esto hay que tenerlo por emergencia. Por un dolor, un mal aire que usted tenga, dijo mi mamá. Se toma uno. Y adiós mis flores, va. Y le va a venir el eructo, dijo mi mamá. Ay, echaste el aire que te estaba jodiendo, dijo mi mamá. Ay, yo no sé por qué no saqué ese don de mi mamá, yo. No, pero mi mami dice que mi mamá contaba que un hijo la dejó así. Así decía. Con jugo de naranja y hielo, dice la Carmen. Este, vos, ¿lo he hecho así o me lo empino primero aquí? Este yo no sé, mire, es mucha. Lo que yo no sé de guaros para mixtear. Lo que yo sí sé que es pura vodka. De que tiene vodka clarito, pues. He oído yo según el TikTok. Ajá. Y también ese Bacardí, pero diferente. Ajá, ve como esos que preparan guaros. ¿Cómo se llaman, niña, usted? Uno de esos quisiera conocer yo. Para que me diga más o menos, panía. Yo y la inversa. Si antes conocí el highball en El Salvador. No, no me acuerdo del highball. ¿Ah?
Yo hice agüita de agua de limón con hielo. Con hielo lo hiciste y no le echaste piquete, vos. ¿Con piquete o sin piquete? No, Rafael, es zampadoja al vaso este. Este agarra, Rafa, mire, este es el vaso preferido que lo hice. Ah, este. Este, mire, le zampa aquí de hielo. Le zampa aproximada dos de estos, mire. Dice que es la única vitamina que toma, dice él. Por eso está potente algo el hombre. Yo quería decir. Dije la Nancy, dice, aquí estoy presente otra vez, chulita. Allá la tengo la sopita, no he comido, hija. Porque mire, lavé el puño de traste. Puse a cargar el teléfono y di una media barridita aquí donde mire la suegra, nada más, hija linda. Así que ya les digo. Mire, ya preparé el fresquito. Mire, niña, usted. Mire, mi hija. Mire. Dice, mi papá era bien un cuaro. Antes mezclaba con Coca-Cola. Sí, hija linda. Con Coca-Cola y hielo. Sí. Por eso hubiera comprado una mi botella de esas, niñas, para el 31, para tomar, para el 31. Ajá. Sí. Hoy, porque sí que la curé. Mi abuelita duró muchos años tomándose una cerveza pequeña en ayunas. Sí. Mire que bastante gente de El Salvador, ese es el remedio que me están dando, hija. Y mire, un huevo indio y una cerveza en ayuna. Mire que a mí me dan ganas de irme a comprar de esas chiquitillas. Ajá. Ay, pero es que yo le pienso al huevo, hija linda. Para tener potencia, dicen. Para que me levante el ánimo. Ay, picha. Mire, entonces me dijo Rafael, como no te gusta el huevo, tómate la cerveza. Una semana logré. Ay, le estoy diciendo al Rafa que quizás esa babosada hizo que me dolieran las canillas, niña. ¿No se acuerdan la vez pasada? Ajá. Mire si me he echado una. No. Ay, no. Es que es animal a jontetel, que niña. Mire, estábamos probando para que yo me acostumbrara. Me le echó hielo en un vaso y meter la cerveza dentro del vaso. Para que no se, porque tal vez dice que como se me va enfriando. Ay, no, hija. Antes llegaba la una yo. Tomátela, chulita, decía, tomátela. Viera que parto más helado. Mal calle, va. Mal calle. Estoy esperando que me deshaga el hielo para tragármelo así. Lo bueno del manguito es que usted puede morderlo. Mir. Mir. Ve qué fácil es. Ve qué fácil es hacer tus cositas. Mire, niña, usted. Y uno aquí ya tiene las cositas, pero estas cosas hay que tenerlas guardadas, bichos, porque por una emergencia ya las tiene uno. Yo ahí las tengo. Mira, ahí tengo la medicina, mira. ¿Viste? Mira. Cabalito el que me tomé aquel día. Mira, me lo hartaba. Y es medicina. Ahí lo vuelvo a guardar de regreso. Ahí lo vuelvo a guardar. Y este, mire, a tiempo van a venir otra vez la gente. Y mire, me lo hartado, niña. Chulita, no he volvido, aquí estoy. Ay, la Antonia, saludos. Mire, ya volvió, hija linda. Saludos, bendiciones, muchas gracias por siempre estar aquí, hija linda. Yo veo que soy algo chocolate, casi no leo, mi amor. Yo bien poquita. Pero me alegro, hija linda. Es lo mismo el highball y la vodka. No, hija linda. El vodka es el guaro. El simple, ajá. Y hay un guaro que se llama vodka. Vodka, troika. No te acordás. Es que usted sabe de dónde geraba. Allá en El Salvador ahí le dicen vodka, troika. Le dicen, hay uno que llama troika y otro que llama vodka. El guaro es, hija. Ajá. El guaro. Chulita, yo estoy tomando un jarabe que compré en una, se llama guatecomate. Tiene vino. Vino de Jerez y me hace sudar, me siento bien. Duerme bien, hija linda. Allá la vez pasada, la primera vez que yo fui a El Salvador, una vecina de mi sobrina me dio vino tinto, creo yo. Pero ese bola no tiene nada, gente, yo. Dulce. Y quería comprar una botella aquí. Ay, bien cara, $30 vale aquí la botella. Bien cara la botella.
Así que miren, este que es de... Dice, saludos mi chulita, siempre veo sus videos, saludos desde Nueva York, hija linda. Hola, bendiciones, corazoncito. Entonces ustedes no son bolas, pues. Aquí la bola solo quedé yo. Entonces nadie me quiso decir, mire, ve qué significa el... ¿Qué le dije que era este? De agave joven, dice. Ajá. Ve que en tequila porque no sabe de los nombres, chulita. Sabe que no. Ey, yo dejo volado, no sé. Yo sé por lo que el Rafa compra. Mire, si ahí andamos mirusqueando ahí cuando vamos a la cantina, niña, allá a la guarera. Ahí andamos viendo, niña. Ajá. Y Rafael ha comprado los que cuando hemos salido hacían una fiestecita, los mira y le gusta. Pero al contrario, no sabemos nada. Si apenas llegamos al tic-tac, niña. Aquí se la pican que quieren solo de Don Chepe. Solo esa. Ay, el Don Chepe, dice. Ay, dice, el patrón quiere, dice. Sí, allá, mi tic-tac. Allá se empinaban las botellas de vinagre. Aquí vienen a la USA a pedir gusto. Tiene dos botes de vino ahí. Vine, ese volado es otra cosa que no me pude acostumbrarme. No, y es bueno, aquí estamos en la menopausia. Es bueno el vino tinto, vino con una copia. Ay, hija linda, yo lo he intentado, amor, pero es que mire, yo me tomo una cosita de vino y los dos volados aquí me hace así, mire, y se me riega aquel dolor en la cabeza. Yo para tomar vino y me duele la cabeza, hija linda. No, yo no me harto, yo ya lo he intentado, hija linda, yo ya lo he intentado, amor. Sí, como no hay bola, ahí le traen botellitas a uno, mire. No es paja, aquí me acaban de traer otra, mira. ¿Se fijaron aquel día que traía un alambrito de oro? Mira, aquí está otra que me trajeron a regalar, mire. Napa Vista se llama, mira. Ahí está otro que me trajeron a regalar, mira. Tengo dos, creo yo, mira. Es que temas mucho, me duele la cabeza, hija. No sé por qué, no sé. No sé por qué me duele. Viera, yo lo he intentado y bien lujoso se mira uno así tomando. Y para el dedo, hija Lindy, con la copita así, mira. Pero tiene que parar el dedo, es así, mira. Bien bonito, yo no puedo, hija. No. No puedo. Yo no me acostumbro a eso, hija Lindy. No me acostumbro. Anante llegué a Huecoco, hija. Anantillo llegué a Huitecoco yo. Pero fíjense que de todo eso, cuando yo ando con estos mis dolores, que ni las pastillas me hacen efecto, yo me tengo que amparar uno. Porque a veces la desesperación me gana la desesperación. Y no hay o qué. Mire, como hoy no me ha ganado la desesperación del dolor, ahí tengo el remedio. No me lo he hartado, pero sí me pasa más el guado. Pero así puro. También se me ha olvidado buscarlo, uno que tomé en El Salvador, que mi sobrina, un muchacho, me lo regaló. Y no le tomé foto, niña. Oh, sí, ya me acordé. Yo no sé si lo posteé en Instagram o en el TikTok. En unas dos cosas lo posteé. Yo lo voy a buscar. Pero ese lo tomé con miel y limón. Y yo no me acuerdo si era tequila, niña. Y ese estaba bueno. Pero es que ya grandes pasos que le dan a uno. No, no es como que le den poquito a uno. Pero es bueno, bicha. Aprendan a echarse su tequilazo. A mí, el doctor, el especialista de la... ¿Cómo se llama, niña? Eso especialista que le chequea la sangre a uno. Él me lo ha dado, me ha dicho, con recomendación médica. Viera si yo aguanto solo dos, niña linda. Uno o dos. Pero no quiere decir que mañana me lo voy a tragar otra vez o pasado otra vez. No, yo quisiera hacer barril sin fondo. Créame que lo he intentado. Sí, a mí me lo dijo el maestro que yo necesitaba oxigenar mi sangre. No, sí, es que yo la segunda vez que fui le dije que no me gustaba, que sí. Y sí pasamos. Cuando venía del consultorio le dije, Rafa, pasemos a comprar una botella de vino. ¿Y sabes cuál vino? No, dijo el viejo que era rojo. Le dije, pasé. Ay, no, empecé viendo cuando... Le dije que me dolía mucho la cabeza.
me dijo el mismo que intentara con ron, con vodka o con tequila. Con uno al día, me dijo. Mire, bien hyper me quería tener el viejo. No, con uno al día. Un año me tuvieron de tratamiento ya. Un año ni una pastilla me dieron. Y a chupina me quisieron, querían ponerme, niña. Yo no quise. Es que no, es que uno le aguanto o dos. Ajá, uno o dos le aguanto, sí. Pero que yo voy a estar todos los días ahí, no. Es que hola muy tetel, que niña. No tienen sabores buenos. No, yo creo que lo posteé en Instagram, creo yo. Ya lo voy a buscar. Busquémoslo en el Instagram, quiero ver. Es que se lo voy a comprar, bicha. Es que lo voy a comprar. Ay, creo que era en el Instagram. Ay, que no miro, bicha. Para ver mi foto del perfil. Aquí la estoy viendo. Allí debe estar la botella. Yo creo que en el Instagram fue. Uy, aparte de aquí que llegue a esta foto. ¿Cuándo voy a Salvador la primera vez? En junio, güey. Por ahí tiene que estar. No, bicha, ya puse la foto. No está la babosada, mire. Fue en junio. No, no sale. Mire qué bonita esta mujer, niña. Yo me voy a pintar el pelo, bicha. Yo me miro algo bonita allí, mire. Va que me miro algo bonita, niña. Bonito le ven los cachetes, mire. Sí, me luce mejor el pelo pintado. Mal caigo. No, niña, no estaba, no está allí, entonces quizás la habré puesto en el TikTok. No, ya me pasé. Sí, mire, sí. Bicha, me miro pura vieja rica, pero sin pisto. Mir, con el pelo amarillo va. Va que me miro pura vieja rica. Sin pisto, pero me veo rica. Yo me voy a pintar el pelo, bicha. Ay, no. Ya voy a hacer la cita yo. Sí, y me queda mejor el pelo amarillo. Me miro más bien. Ya me voy a dejar crecer en las mechas, ya no me lo corto el pelo ya. Ay, no estaba en el TikTok, no estaba en el Instagram, debe estar en el TikTok. Voy a ver la foto del TikTok. No, voy a ver la foto del TikTok. Aquí está, aquí está. En el TikTok estaba. Mire, carta de oro se llama. Ya lo voy a buscar, mire, señor. Le voy a tomar una foto. Lo voy a guardar. Listo. Guardar en fotos. Ya la guardé. Esta EP. Ajá. Dame el pisto, pues. Ajá. Mira, pinta el pelo. No. Me queda mejor el pelo pintadito. Me miro pura vieja rica. Sin pisto, pero me miro pura vieja rica. Mira. Ese trago estaba... Pero quiero ver si era tequila, niña. Quiero ver. Ah, en la foto dije que lo había guardado. Bicha. Sí. Carta de oro superior, dice. Es un Bacardí. Murciélago tiene, no era de murciélago curtido, niña. Carta de oro, pero no. Ajá. Mire, este, niña, usted, este es tequila o es ron. No dice que. Sí, es ron. Es ron. Ahí dice, ¿ves? Ron, carta de oro, dice, mire. ¿Y qué tiene que ver el ron con el tequila? Son diferentes. Ay, yo quisiera eso, que me saliera alguien conocido. Ajá. Es ron. ¿Ves? Es ron. Allá lo tengo en TikTok, lo tengo.
Esta botella el muchacho me la regaló allá, un vecino de mi sobrina. Porque yo, oiga, socada de la garganta. No podía hablar y coja, 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 y no cojoría nada, niña. Dijo el muchacho, yo tengo una botella, se la voy a traer. Me dijo, toma. No, le dije, pero tiene que tomar porque eso es de calor, me dijo. Prepárense. Él mismo llevó limones y llevó más miel de abeja. Y me le echaron miel de abeja y limón. Lo único que sí hizo, una poco, sí que me harté, mire usted. Dos pocos me harté y me fui a dormir. Porque tenía muchos días de no dormir. Eso sí me gustó, me dormí casi todo. ¡Ay, mosquero, hija linda! Y el calor, ya había entronada ni la gentillo. Pero al menos no tosí. Ay, en la noche quería, yo dije, ay, no, dije yo. Porque mi hija, ahí estaba mi hija. Me dice, mami, si quiere, quiero otro poco porque la garganta usted me jodió de una manera fea. Y solo cuando tomaba, fíjese, se me calmaba. Porque una sobrina que me llevó a un restaurante, ella me pidió un mojito. Yo aseguraba que estaba abusada, niña, usted. Me iba a socar la garganta. Ay, yo cargada de hielo. Y no, niña, todo el santo día no tosí. Nada tosí. No, me dices que esas tos que vos tenés son de calor, me dijo. No es de otra cosa, porque no se te oye flema, no se te oye nada, solo reseco se te oye, me dijo. Porque se veía la tos bien seca. Porque antes de irme, yo me, como en ese tiempo que fui, todavía pedían la prueba del colibrí este. Uh-huh. Y era negativo, pues. Uh-huh. Ya le tomé bote, ya la voy a buscar. Para que lo tome otra gente. Para que lo tome otra gente. No, pero a este, ¿verdad que hay que echarle del normal, guaro normal? Para mezclar. Vaya, pues, niña, usted. Así que ya sabe. Nadie me ayudó para decir a cómo vamos a dar el fresco. Con piquete o sin piquete. Nadie me dijo, chulita, el vaso vale tanto. Alguien del Salvador va. Yo porque fui, yo no compré fresco, hija. No sé cuánto valen los frescos allá. ¿Cuánto vale un vaso regular o algún fresco? Bueno, pues, ajá. No, agüita chacha, va. Ni agüita de río, ni agüita de las quebradas, va. ¿Cuánto vale, niña? Alguien que sea del Salvador, bicha, y que esté allá, díganme cuánto vale el fresco. Ajá. El fresco normal, el regular. Para ver cómo vamos a hacer la cuenta. Ah, mejor cuando llegue yo allá, va. Uh-huh. No, alguien que sea El Salvador. Ajá. Mejor cuando yo llegue allá para sacarle la cuenta. Porque vamos a comprar la botella, va, niña. Usted. Y tenemos que sacar ganancia. No vamos a ir a regalarlo, va. Uh-huh. Uh-huh. Va, niña, usted. Uh-huh. Ay, me ha quedado puro fresco de esos botes. Me ha quedado de esos botes humes que le gusta al Rafa. Así me va a decir, ay, chulita, qué rico te quedó ese fresco, más. Igualito el Jumex te quedó, me va a decir. Uh-huh. Él me va a decir, ¿quiere ver? El Rafa es bien pajero. Ay, pues ya, mires ya venir. Y hay veces que me dicen, no, de aquí que llegue, ay, lo tengo en el lomo rapidito, mire. Mires a venir. Y yo rapidito me levanté cuando me dijo, ay, voy ya, me dijo. Solo de un fresquito de piña con mango, me dijo. Mire, niño. Hasta el hielo se le deshizo, ¿no? Pero bien rico. Uh-huh. Uh-huh. Dice la Roxana, dice, chulita, vale 30 centavos de dólar. Ah, pues le vamos a calmarte la botella, vos que del fresco. Mira, hay una botella de guaro, ¿cuánto va a hablar? ¿No saben cuánto vale la botella de guaro allá? Pongámosle un Esmirno. ¿Cuánto valdrá? Una vodka troika, ¿cuánto valdrá? No sabe. Y la Betty me cae mal, vos como que no has ido a comprar guaro, vos. ¿Cuánto vale, vos, la botella de guaro allá para mezclarle? Puchica, gente, ustedes, de plano que no me ayudan, mano. Tan santitas que se están haciendo, de santo, pero ni la cola tienen, bicha. Uh-huh. Mira, no me quieren decir, niña. Les dan pena, les dan miedo. Uh-huh. Si ya están descomulgadas, bicha. Uh-uh. Tienen miedo que las descomulguen, dice.
Tienen miedo que las descomulquen. Mejor no me dicen cuánto vale la botella de guaro allá. Para mezclar. Si vale 30 centavos el fresco, ya me dijo aquella. Ahora quiero saber cuánto vale la botella. Y vamos a ver cuántos tapirulazos le vamos a sacar a la botella también, va. La misma, mire, vale 6 en la despensa, la he visto, dice la Rosanita. Vaya, la Rosanita no se hueva. $6 vale la botella de vodka, ¿va? Ah, pues allí le vamos a medir, va. A dólar quizás vamos a dar el tapirulazo. Ah, pues hijo, a 1.50 con tapirulazo. Ahí está. A 1.50 más la pajilla y la bolsa. A 1.50. 1.50 con piquete. 1.50 con piquete lo vamos a dar. ¿Con piquete o sin piquete? Le tengo fresco de piña con mango, amor. Y ahí voy a andar la botella en el delantal. Con piquete para dársela yo. Con piquete o sin piquete. Y ahí le voy a andar el vasito yo. Mira. Doble, otro dólar más. Así saca pisto. Ajá. Que pisto. Mire, ya van a ir bien para todos los maestros, ¿va? O las maestras también. Con la sangre bien oxigenada. Oxigenada, ¿va, niña? Vaya, pues niña, usted, ya les enseñé a hacer este fresquito. Ya platicamos. Feliz fin de semana. Pórtese bien, que nada le cuesta. Y nos guachamos hoy en otro día, oiga. Muchas gracias por suscribirse ahora. Gracias porque ya estaban suscritas. Y gracias por regalarme ese like, oiga. Pórtese bien, cuídese el pedorro. Vaya pues, póngale ritmo, mi gente. ¡Y a mi mami! Ahí está el fresquito, mira. Rico, rico, ¿eh?